Después de una gran victoria en el derbi ante el Español y de la jornada de Champions, vuelve la Liga. El Barça se enfrentará al Levante en el Ciutat de Valencia este domingo a las 9 menos cuarto. Lo analizamos en El Rival. El Levante actualmente ocupa la sexta posición, plaza europea, y no es por hechos aislados. El conjunto entrenado por Paco López está realizando una muy buena temporada, dejando ratos de muy buen juego. Lo cierto es que el Levante es un equipo muy versátil y muy bien trabajado en sus debilidades y en sus fortalezas, que ya ha dado más de un susto. Para muestra, un botón. El conjunto levantinista ganó en el Bernabéu esta misma temporada. El Levante dispone de jugadores que saben tratar muy bien el balón, como podrían ser Bardi o Campaña, pero además tampoco tiene manías a la hora de encerrarse atrás y salir a la contra con futbolistas como Morales, Rochina, Rugger, Toño, que son capaces de despedazar a cualquier defensa que les deje espacios. Todo esto en torno al 3-5-2 con el que se organiza el equipo granota y en el que las bandas cobran un papel fundamental a la hora de atacar. Por este motivo, los dos carrileros, Toño y Jason, conforman uno de los mayores peligros del Levante. Otro de los principales peligros del Levante es, sin duda, el juego a balón parado. Si el Barça tiene a Messi, el Levante no se quede atrás. Pese a no ser tan conocido, Enis Bardi sin duda es uno de los mejores lanzadores de tiros libres directos de todo el mundo. En estos dos años que lleva en el Levante, Bardi ya ha logrado toda una colección de golazos de falta y es un auténtico quebradero de cabeza para los metas contrarios. Aunque si hablamos de las virtudes ofensivas del Levante, tenemos que hablar de José Luis Morales. Está haciendo quizá su mejor campaña, algo que ya podríamos haber afirmado en las anteriores, y es el auténtico faro en ataque del Levante. Sus grandes cabalgadas, sus conducciones interminables, sus recortes imprevisibles, su buen disparo, su buen hacer desde los 11 metros, su sacrificio, su entrega, su capacidad de leer perfectamente los espacios de las defensas rivales. Sin duda es un jugador muy, muy peligroso para cualquier equipo. Esto hace que mucha gente opine que a Morales el Levante se le quede pequeño, pero lo cierto es que al jugador el ecosistema levantinista le viene como anillo al dedo. Ídolo de la afición y absoluta referencia del equipo, el Barça deberá ir con mucho cuidado con él. Por todo esto, creemos que el 11 con el que saldrá Paco López será con Oyer en portería, Chema, Robert-Pierre y Cavaco en defensa, en la banda derecha Jason, en la banda izquierda Toño, en el centro del campo Campaña, Bardi y Rubén Rochina, y arriba sus dos referencias, José Luis Morales y Rugger. Para obtener el dato que demuestra que el Levante cuando tiene el día es un equipo muy muy peligroso, nos remontaremos a la temporada pasada, ya que en el Ciutat de Valencia el Barça cayó 5-4 con el conjunto levantinista y perdió el invicto en Liga. Fueron 43 partidos y 400 días los que el Barça estuvo sin perder. Aquel día el Barça perdió 5-4 en un partido en el que el Levante se llegó a poner 5-1 en el marcador. El hat-trick de Coutinho o una floja actuación de Jerry Mina en ese encuentro es lo más recordado del día del fin de la racha, y es significativo porque el Levante, ante los equipos más grandes de la Liga, ha tenido estos últimos años actuaciones muy notorias. En el Bernabéu esta temporada ganó, la temporada pasada empató y al Barça le quitó el invicto. Algo que, si nos fijamos bien en la manera de jugar y de plantear los partidos del equipo de Paco López, podemos ver que no es casualidad. Esta semana en la historia del Rival repasaremos el ADN Barça que está ayudando a este Levante a ocupar actualmente plazas europeas. Nos centraremos en dos nombres, Oyer Olazábal y Rubén Rochina. Sin duda, tanto Oyer como Rubén Rochina son dos auténticos faros para el equipo levantinista. El meta está cuajando quizá su mejor temporada en primera división, y si bien es cierto que ya ha encajado 25 goles, de no ser por él, el Levante llevaría una cifra goleadora en contra absolutamente desorbitada. Es sin duda una muy buena temporada del meta, que ya militó en las categorías inferiores del FC Barcelona. Otra de las notas positivas del Levante, esta vez en ataque, es Rubén Rochina, también canterano del FC Barcelona, y se está convirtiendo en un auténtico ídolo para la afición granota. En otras etapas de su carrera se le recordaba como un delantero muy técnico, con buena capacidad asociativa, pero Paco López lo ha colocado como media punta en el equipo levantinista y está rindiendo a gran nivel. Pese a que el jugador quizá no está en su mejor momento físico, ya que en los últimos meses ha tenido varias lesiones, poco a poco Rochina va carburando y se ha convertido
en el mejor jugador en el centro del campo del Levante indiscutiblemente en los últimos partidos. Esta vez tendrá un partido muy complicado ante el Barça, que es un equipo que le gusta mucho tener el balón, pero será un auténtico reto para él. Por eso, en estos días en los que se ha hablado mucho de si Valverde apuesta o no por la cantera, podremos ver a dos canteranos que se han convertido en la referencia de su equipo luchar por la victoria ante el Barça.